Ayer y antes de ayer, muchas personas se vieron sorprendidas porque eran militantes de un partido que en algunos casos ni conocen o tampoco quieren militar. ¿Cómo anular esta situación? Ha habido cientos de personas en todo el país que se han presentado ante las oficinas del órgano electoral plurinacional, de los tribunales electorales departamentales, para anular este proceso de militancia que ellos no estaban de acuerdo porque no lo habían hecho. Para hablar de este tema está la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, a quien le damos la más cordial bienvenida. Presidenta, gracias por estar junto a nosotros. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad siempre para nosotros como Tribunal Supremo Electoral y también como tribunales departamentales a nivel del país. Es importante tener este espacio de información para la ciudadanía en general, tomando en cuenta de que por situaciones X de afiliación o no se presenta cuando ya pusimos en la página web el sistema Yo Participo. Ahora, bueno, antes nunca se había publicado una lista de militantes, ¿no? Esto es importante señalar porque desde el año 96 prácticamente la lista de militantes que viene a ser con la presentación de los libros, el procedimiento es el siguiente, de que el tribunal a solicitud de los representantes de los partidos políticos otorga la cantidad solicitada de libros al tribunal y eso se entrega a las delegaciones de los partidos políticos, quienes desde el momento de la entrega mediante Secretaría de Cámara lo que hacen es, bueno, llenar los libros. De militantes. Ahora, Presidenta, es importante esto porque ¿qué datos contienen estos libros? Es decir, ¿qué datos tienen cada partido político de los militantes? Contiene lo que es nombre y apellido, ¿no? Contiene el número de carnet de identidad, contiene expedido en fecha, contiene la firma. Una vez que nos hacen la devolución de estos libros, porque también tiene un determinado tiempo para la recolección de firmas, una vez que nos hacen la entrega, lo que nosotros hacemos es, por muestreo del 5%, tener un análisis de los Al datos, azar, es decir, al al azar. azar, de los datos. Y es que en ese sentido nos encontramos de que, bueno, está el nombre, está el número de carnet de identidad, está, bueno, el casillero de expedición, y nos encontramos que en muchos casos está la firma, ¿no?, falseada. Se nota O la sea, firma obviamente falsa, porque falsa, totalmente diferente con los datos que diferente, tienen. diferente. Entonces, esto nos ha llevado a que queremos crear este sistema, Yo Sí Puedo, para que la ciudadanía en general tenga la oportunidad de constatar su militancia en determinado partido. Y a partir de eso, nosotros tomando en cuenta de que, bueno, mucha gente pues sale de que no está en ese partido o está en otro partido, no está en el partido de su preferencia, salen muchos, muchos datos. Ahora, hay casos muy anecdóticos y resuenan por la importancia de de los personajes. Es decir, el diputado de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, está inscrito al Movimiento del Socialismo. El candidato Carlos Mesa no está inscrito en el Frente Revolucionario de Izquierda cuando públicamente llenó el libro. Es decir, estamos en una situación de un cruce de datos que llama la atención. ¿De quién es la responsabilidad de que haya ocurrido esto? Nosotros hacemos una comparación entre lo que son los libros de los militantes y obviamente el padrón biométrico, donde están las huellas. Y obviamente en lo que refiere la lista de los militantes que nos
entregaron es sobre esa base que trabajamos. Únicamente el procedimiento es para los militantes. Sin embargo, también salió en las listas personas que nunca estuvieron en ningún partido político, nunca. Entonces, para eso nosotros desde, bueno, el día lunes, pero más antes ya estaban los formularios de renuncias y de anulación. Son dos formularios que desde un inicio estuvo estos formularios colgados en la página, colgados en el sistema. Y ayer adicionamos más el formulario de restitución mediante lo que viene a ser el mandato del Tribunal Supremo Electoral. Entonces tenemos tres formularios. Un formulario que es la anulación. ¿Me permite? Sí. Que sería este. Están con esto la con gente datos. Lo puede... Sí, no importa, pero es para que la gente cuando entra a la página del yoparticipo.oep.org.bo pueda, además de constatar si es o no militante, en la parte de abajo de la página dicen, hay tres pestañitas, tres botoncitos que dicen los formularios. Este sería el de anulación. Esto es, si yo, por ejemplo, estoy inscrito en partido X y nunca he estado, ni conozco, con este descargo este formulario, lo lleno a mano, ¿cuántos ejemplares me voy al Tribunal Electoral? Únicamente es un formulario y toma nota en el Tribunal Supremo Electoral. También hemos previsto de que en los tribunales departamentales, en los CERESIS, haya una ventanilla de atención exclusivamente para este y caso. Con fotocopia de carnet también, ¿no? Con fotocopia. Obviamente el documento de identidad es fundamental para este procedimiento, ¿no? Esto es para anular. Para anular. Y queda en foja cero, es decir, no va a quedar en mi historial que fui militante, porque, por ejemplo, muchos ciudadanos que quieren ser parte del Tribunal Supremo Electoral o del Consejo de la Magistratura o u otros cargos que son elegidos o fiscal general del Estado, no tienen que ser militantes de ningún partido. De esto ningún no partido. Me va a perjudicar. No, porque ya en el registro estamos tomando en cuenta, de acuerdo también al reglamento, en la elaboración de este instrumento que nos permite cómo actuar o cómo fallar en estos casos. Entonces, se toma en cuenta el último informe, el último reporte, el último dato de actualización. Por ejemplo, hay gente que está en un X partido y después un tiempo decide estar en un partido Y. Lo que para nosotros es válido es el partido Y. Y todo esto, ¿no?, queda como base de datos, pero se actúa sobre la base del dato muy, muy reciente, o de la información, o la actualización del dato muy reciente. En el formulario de renuncias es que si yo pertenezco a un partido y decido no pertenecer, también es este formulario, ¿no? Y el otro formulario es el de restitución. Los disidentes, digamos, el de renuncia. El de renuncia. Y el de restitución, el registro, el formulario de restitución, de registro en la organización política, es que si está en un determinado partido, pero por estas situaciones que realmente acá están. Bueno, este es el de renuncias. Este es por si alguien es de un partido y quiere salirse porque lo miraron feo o algo, ¿no? Entonces, bueno, puedes renunciar con este. Y el otro es el de restitución de organizaciones políticas. Esto quiere decir, por ejemplo, el diputado Rafael Quispe, ¿sí? Que es de un partido, pero apareció inscrito en otro. Es el de restitución. Entonces, son los tres formularios que tienen un costo gratuito, ¿no? Porque eso también circuló ayer en las redes sociales. Incluso compañeros de trabajo acá nos decían que sus familiares habían resultado ser militantes y ni conocían los partidos, y que costaba, le habían mandado una información que costaba 30 bolivianos. Es decir, ¿dónde nace esta confusión? De acuerdo al reglamento,
Nosotros, en el marco, cuando uno le piden una certificación o, por ejemplo, no filiación a partido político, nosotros cobramos, es un costo del certificado de militancia, que tiene un costo de 30 bolivianos. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con los tres formularios, ¿no? Bien. O sea, los tres formularios, el de renuncia, anulación y el de restitución, es totalmente gratuito. El costo del certificado de militancia, pues se pide para presentarse a algún cargo y le piden el certificado de militancia, que ese es el certificado donde el Tribunal Supremo Electoral da la certificación, tiene un costo. Pero de... Eso nada tiene que ver no con tiene la absolutamente gente que nada que ver con los tres formularios, absolutamente. Este certificado de militancia lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, Presidenta, el plazo para cerrar y este proceso de ver si es o no militante acababa el 28 de noviembre, pero han decidido ampliarlo. Es la fecha límite para la renuncia de militantes a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas de alcance nacional, es hasta el 28 de noviembre. Sin embargo, el siguiente miércoles, una semana. El siguiente miércoles. Sin embargo, tomando en cuenta esta situación, porque no nos habíamos imaginado el problema actual, y esto también en el objetivo de que nunca en el país hubo una lista de militantes bajo lo que es esta oportunidad de transparentarse, brindarle a la ciudadanía en general de que tenga la oportunidad a través de este, porque hay gente, tenemos desde 1996, hay gente que ha estado en un partido, ciudadanos que están en otro partido o se olvidaron, bueno, por el tiempo. Políticos que han estado en varios partidos, sí, ciudadanos, o sea, también. Esa es la situación, ¿no? Entonces damos la oportunidad en que a través de este llenado de formularios tenga la ciudadanía, tenga la oportunidad de que pueda reactualizar o pueda destituir o pueda anular o pueda renunciar a un determinado partido político u organización política. Entonces, Presidenta, ¿hasta cuándo se ampliaría este plazo de renuncias a militancias? Hasta el, si estamos hablando, como hasta el 13 de diciembre, aún no tenemos, porque lo vamos a ver en sala plena, pero en una reunión, porque nosotros, de acuerdo a nuestro mandato, cualquier decisión es por sala plena, y hoy tenemos sala plena, lo vamos a ver y vamos a analizarlo, pero el objetivo es ampliar hasta el, bueno, 13, 11 de diciembre, pero que la gente lo haga lo tenga antes la posible, oportunidad. También, sí, que no espere hasta el 12 de diciembre. Así es, ¿no? La gente tenga la oportunidad, tomando en cuenta que el 28, de acuerdo a nuestro calendario, el 28 deberíamos de cerrar, porque tiene que ver con todo este proceso de renuncias a lo que son renuncias de militantes a determinados partidos políticos. Presidenta, así rapidito, porque ya nos tenemos que ir al corte. ¿Quiénes son los responsables de que esto haya ocurrido? ¿Los partidos políticos? ¿El Tribunal Supremo? Nosotros no actuamos sobre lo que vienen los libros. Entonces, son los quienes han recabado la Es sobre la base de los libros. La fundamentación base de trabajar toda esta lista de militantes, que justamente lo estamos haciendo porque nos toca finalizar para tener la lista completa de los militantes, porque a partir de esta lista completa ya saneada, tenemos la oportunidad de, bueno, efectivamente, cuántos recintos funcionan, cuántas mesas funcionan. Esto para las primarias. O sea, toda la parte logística para las primarias. Toda la parte logística está sobre la base de la lista de los militantes. Presidenta, ¿se va a tratar algún tipo de sanción para los partidos políticos que hayan incurrido en utilizar los datos de los ciudadanos de manera arbitraria? Está dentro de nuestro reglamento el tratamiento de sanciones. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted. Nosotros. Muchas gracias. La dejamos y vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir hoy.
Muchas entonces, gracias. Cuando se reúna la sala plena. Gracias, muy amable. Muchas gracias. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, hablando acerca de estos de esta aparición de militantes que no están conformes con el partido al que aparecen en las listas. Se va a ampliar aparentemente el plazo, pero ya saben, los formularios los pueden descargar de la página, son totalmente gratuitos, acercarse a las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de su región o a las oficinas acá del Tribunal Supremo Electoral. Son de manera gratuita, por favor, no se deje sorprender. Pausa, ya volvemos.